Si estás dando el pecho a tu bebé y todavía no sabes hasta cuándo tienes que darle, o bien estás dando el pecho a un bebé mayor y no haces más que recibir opiniones negativas de que pues, te está usando de chupete, que esa leche es agua y que no vale, pues si es tu caso no te pierdas el vídeo de hoy porque te voy a hablar de lo que es la lactancia materna prolongada, cuáles son las recomendaciones actuales de los organismos internacionales y sobre todo te voy a explicar 5 increíbles beneficios que tienen una lactancia prolongada. ¿Cuáles son realmente las recomendaciones que existen? Pues según la OMS y UNICEF, la lactancia materna debe ser exclusiva los 6 primeros meses. Exclusiva es decir que no se le debe dar ni agua ni otros alimentos sólidos. Y luego, hasta los 12 meses, debe ser el alimento principal. Aquí es cuando vamos a introducir los alimentos, pues eso, los alimentos más sólidos, o bien en forma de triturado, en forma de papillas, o bien a través del método Baby-Lay Weaning, donde se introducen alimentos ya sólidos directamente, pero siempre teniendo en cuenta que la leche materna es el alimento principal. Y luego a partir de los 12 meses, pues las recomendaciones que existen por parte de la OMS es que se dé mínimo hasta los 2 años el pecho. Y cuando hablamos de mínimo es que pues se puede de ahí adelante dar todo el tiempo que tú quieras. La lactancia o el destete, el fin de la lactancia, perdón, o el destete tiene que ser una decisión que tomes tu bebé o que tomes tú o que toméis los dos sin ninguna influencia de opiniones ajenas a vosotros. ¿Por qué? Porque la lactancia materna prolongada o la lactancia materna en niños más mayores sigue teniendo muchísimos beneficios y hay 5 beneficios en concreto fabulosos que os quiero dar a conocer y que os quiero que motiven y que se los enseñéis a quien os hablan de que la leche no vale para, pues bueno, para que os quedéis tranquilas y para que seáis vosotras mismas con toda la información la que toméis pues bueno, la decisión de poner fin o no a vuestra lactancia, pero cuando vosotras lo deseéis. Primera serie de beneficios que tiene la lactancia materna prolongada, pues sobre todo nutricionales. Que sepas que no existe ningún alimento que tenga la cantidad de nutrientes, la cantidad de vitaminas y minerales que tiene la leche materna. Entonces sigue alimentando a tu bebé. De hecho, esta leche se va adaptando a las etapas de crecimiento de tu bebé. Entonces no es la misma leche que hace una mamá cuando su bebé es recién nacido que cuando tiene un bebé mayor. ¿De acuerdo? Lo que es la composición de la leche materna se adapta a las necesidades del crecimiento de tu bebé. Con lo cual, fijaros que de nutritiva y que de beneficio nutricional tiene todavía lo que es la leche materna. Segundo beneficio, y no menos importante que el nutricional, es el, digamos, beneficio a nivel emocional. El desarrollo emocional, la base de desarrollo emocional sólida que se crea en los bebés que son amamantados. El dar el pecho a tu bebé durante mucho tiempo hace que aumente todavía el vínculo entre tú y tu bebé, además de crearle un consuelo profundo a tu bebé. ¿Alguna vez te habrás preguntado cuando has ido al parque que se ha caído y enseguida te ha pedido teta? Pues te ha pedido teta porque le crea ese consuelo, le da esa seguridad de que, bueno, me he caído, me ha pasado esto, pero no pasa absolutamente nada, aquí está mi mamá. Y la manera de darle el pecho y pedirte el pecho y ofrecerse ese pecho y la tranquilidad y el amor que creas en esos momentos, pues es fundamental. Y para, a nivel emocional de este niño, le das, al contrario de lo que pueden opinar los demás, de que le estás mal creando, al contrario, le estás creando una base sólida en su desarrollo emocional. Tercer beneficio que ocurre con la lactancia materna prolongada y es sobre todo la reducción de las enfermedades, del riesgo de enfermedades, principalmente riesgo de enfermedades crónicas como por ejemplo la obesidad, como por ejemplo la diabetes, pero sobre todo también sigue ofreciendo muchísimos beneficios para las enfermedades infecciosas, ¿vale? Como por ejemplo puede ser las enfermedades respiratorias, las enfermedades digestivas y también muy importante para las alergias, ¿no? Las alergias sobre todo de tipo alimentario. Está demostrado científicamente
correctamente, pues bueno, que cuanto más tiempo le des el, digamos, el pecho a tu bebé, más cantidad de células vivas contra gérmenes le estás dando por cada mililitro, y pues durante más tiempo estás protegiendo a tu bebé de estas enfermedades. Curioso, porque ya lo he comentado en otros vídeos, pero que sepas que tu bebé o tú, por ejemplo, cada vez que estés en contacto con un germen, o bien tu bebé o bien tú, tu cuerpo crea anticuerpos, y entonces para la siguiente toma de haberte estado en contacto con ese germen, en la siguiente toma tú ya creas anticuerpos y estás protegiendo a ese bebé de ese germen concreto, que ese germen concreto puede estar en la casa con otros hermanos, puede que lo haya tenido pasado él porque se le hayan contagiado de la guardería, o bien lo hayas tenido tú. El caso es que permites inmunizar de ese germen en concreto simplemente habiendo estado en contacto ya en la siguiente toma. Con lo cual, bueno, fijaros todavía el beneficio, aunque le estés dando a un niño más mayor el pecho, el beneficio todavía, ¿no? Lo que es para su salud física, el hecho de que le des el pecho a tu bebé durante más tiempo. Cuarto beneficio, y no menos importante, y es aumenta el desarrollo cognitivo. No sé si sabrás que en lo que es la leche materna, la composición existen por muchos nutrientes y hormonas que son fundamentales para el desarrollo de las neuronas y desarrollo cognitivo. De hecho, existen estudios que hablan que los niños amamantados tienen un coeficiente intelectual mayor, y es un poco por esto. Que además de que en la composición de la leche materna existen nutrientes esenciales que participan en lo que es el desarrollo físico, ¿no?, de las neuronas y lo que es el desarrollo cognitivo, es que también el hecho de que tú amamantes a tu bebé, esa conexión que existe entre los dos, además de ese vínculo afectivo que hablábamos, esa conexión permite que aumente a nivel cerebral las conexiones cerebrales. Con lo cual, fijaros qué gran beneficio, y que cuanto mayor es el tiempo que tienes a tu bebé dando el pecho, mayor beneficio en este apartado de cognitivo le estás dando para tu bebé. Quinto y último beneficio, y no el menos importante, es los beneficios que hay para ti, para la mamá que está dando el pecho. Cuanto más tiempo des la teta, menos, pues bueno, probabilidades de cáncer, como es el cáncer de mama, vas a tener, ¿vale? Aquí hay una proporción: mayor número de meses que das el pecho a tu bebé, menor riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, que tienes, y también menor riesgo de otras enfermedades crónicas, como es en el caso de la diabetes tipo 2, o como también en tu caso la obesidad, y también incluso enfermedades mentales, como es en el caso de la depresión postparto. No me podrás decir que esto no es una maravilla, lo de la lactancia materna prolongada. Y bueno, me gustaría saber cuál es tu opinión en comentarios. Pues bueno, también me digas hasta cuánto has dado el pecho, cuánto decides darle, si ha cambiado tu opinión respecto a lo que has visto en este vídeo. Y por supuesto, aquí te voy a dejar otros vídeos relacionados con la lactancia materna, porque seguro que te van a interesar. Y nada, nos vemos en estos vídeos. Hasta luego.